La promotora Pinolero Boxing realizó este martes el prepesaje de su cartelera 70 denominada Poder contra Poder, que tendrá este viernes 22 de marzo en el gimnasio Alexis Argüello con 8 enfrentamientos. La pelea estelar de la noche la componen Elvis el Rockero Guillén contra el matagalpino Carlos Rapidito Rueda, que viene de ganar sus dos últimos choques, mientras que el rockero viene de dos reveses ante Ever Briseño. Pero está, verdad, como lo dije en una, cuando estábamos en la conferencia, si yo lo toco, él se cae, porque como ustedes saben, yo pego fuerte. Y es por eso me sorprendió cuando yo leí en los diarios que él decía que me iba a noquear, que allá, como lo dije anteriormente, lo felicito que tenga esa visión, porque él está visto que está bien preparado. Y José el Pollo Aguilar, con 13 triunfos, 7 derrotas y 2 empates, chocará contra Luis el Carnicero Ríos en la semiestelar. El Pollo registró en el prepesaje 111 libras para su reyerta en la 108. Voy a una pelea muy dura. El Carnicero es un peleador muy fuerte que va hacia adelante y pega muy fuerte. Le respeto mucho su pegada. Sí, y respecto al Chocorrón, sí, ok. No lo miro tan difícil ni peligroso. Es más, lo miro como el peleador más fácil que me ha salido en mi carrera. La velada organizada por Marcelo Sánchez de Pinolero Boxing junto a Prodesa promete ser de gran éxito, según el promotor de boxeo. Tendremos la calidad que nos caracteriza, buenos combates. Ustedes ya vieron, la cartera está bien parejita. Muchachos, con set de triunfo, buenos, con buenos récords. La pelea estelar, semiestelar, la tercera también son peleas de pronóstico reservado. Se espera que el enfrentamiento tan esperado entre Walter Castillo contra Rosenberg Gómez se llegará a dar a finales de abril, porque ambas promotoras están negociando junto a la revancha que está en proceso entre el Pollo Aguilar contra Carlos Chocorroncito Buitrago.